Un cordial saludo, soy José Peña, que te acerca el mundo de la tecnología. Dos formas de conectar tu cámara de seguridad Wi-Fi a tu teléfono con una app muy buena llamada Yose. Esta configuración nos va a permitir ver la cámara en cualquier parte del mundo. Antes de continuar, una recomendación, pero muy importante, chicos y chicas. Vamos a resetear la cámara de fábrica independientemente si es usada y la quieras reutilizar o es nueva. Ahora bien, ¿cómo reseteo esta cámara? Obviamente el procedimiento es muy similar en las distintas cámaras de este tipo. Yo voy a identificar el botón de reset. Ya identificada el botón de reset, procedo a alimentarlo de energía eléctrica. Ya está lista para ser reseteada, simplemente inserto el clic en el respectivo hoyo, espero unos 9 segundos. Y ella va a hacer nuevamente el test y me va a decir que está disponible para ser configurada. Después de resetearla, procedo a descargar e instalar la app directamente desde la Play Store. O si usted cuenta con un teléfono iPhone, puede hacerlo desde la respectiva Store. Pulsamos en la opción buscar y escribimos Yose, como lo podemos observar. Aquí lo tenemos. Es obligatorio registrarse en la app, pulsamos registrar. En esta opción pueden registrarse con un número celular o también con un correo electrónico. Yo recomiendo este último. Muy importante, al registrarse, seleccionen el país correcto donde usted se encuentra, porque la app puede que identifique dónde te encuentres y no va a permitir la conexión. Inicio sesión. Estoy de acuerdo. Y aquí la app está lista para ser configurada. El primer paso, añadir nuevo dispositivo. También lo puedo hacer en la esquina superior derecha, pero yo lo voy a hacer de la forma más fácil. Pulso el más mientras esté en uso. Como les dije al inicio del video, yo voy a explicar dos formas de conectar la cámara de seguridad Wi-Fi al teléfono. Primera forma, añadir punto de acceso. Pulso en la opción correspondiente. En esta opción me dice que tengo que encender la cámara, conectarla a la energía eléctrica. Aquí lo tengo disponible. Ya me dijo que está lista. Pulso se han terminado todas las opciones de arriba y le doy siguiente. En esta opción me está solicitando que asocie un router para realizar la conexión entre los distintos dispositivos. ¿Cuál es ese router? El llamado Wi-Fi que ustedes tengan en su casa o en su oficina. En este caso ya automáticamente me trajo el nombre de mi router o el nombre de la SIG, porque yo estoy conectado a ella. Aquí lo podemos observar. ¿Okay? En dado caso de que a ustedes no le aparezca automáticamente, pues pulsan aquí. Y aquí selecciona la que corresponda. Vamos a darle acá. En la opción contraseña, muy importante colocarla correctamente. Es la contraseña de su router, el llamado Wi-Fi. Pulso siguiente. En esta opción me va a solicitar señalar cuál es la cámara que yo quiero visualizar en el teléfono y que quiero vincular también a través del router. Muy importante. ¿Cómo lo voy a distinguir? Voy a hacer un listado o voy a listar las distintas redes Wi-Fi que están disponibles y voy a identificar la cámara porque comienza con la letra GW, muy importante. Aquí voy a identificar la cámara en las redes Wi-Fi disponibles. Recuerda que comienza por GW. En mi caso tiene esta numeración. Obviamente para ustedes va a ser distinto. Pulso en ella, GW, AP. Y espero que se conecte al teléfono. No cancelo nada, no hago nada. Espero pacientemente. Aquí puede que te aparezca un mensaje donde te diga que ya está conectada correctamente y que si quieres volver a la app, simplemente la pulsas. En este caso no me apareció. Le doy atrás. Aquí comienza este mismo mensaje que ustedes pueden observar. Me apareció después. No pasa nada. Igual se está conectando. Igual se va a conectar. Yo lo deslizo hacia un lado. Esperamos. Y acá está lista y conectada correctamente. Vamos a asignarle un nombre. Aquí yo le puedo colocar el que yo quiera. Por ejemplo, le puedo colocar mi cuarto. Pero también hay una opción predeterminada. Y es más fácil esa. Voy a pulsar casa, por ejemplo. Y le voy a dar confirmar.
Aquí me dice que me solicita que si quiero comprar los servicios en la nube, es un opcional para ustedes, tiene un costo. Pulso ver mi dispositivo. Y aquí me va a solicitar una serie de permisos, el cual yo debo aceptar. Dice que está reocupada. Listo. Si te aparece red ocupada, como lo pudieron observar, simplemente ustedes le dan refrescar y ella eventualmente se va a conectar. Ahora te voy a explicar la segunda forma. Pulso añadir nuevo dispositivo. Ahora vamos a seleccionar agregar inteligente. Antes de continuar, si no te funcionan las distintas configuraciones que yo te estoy explicando, pues cuento con otros dos videos donde explico las distintas posibles causas y soluciones que te impiden conectar la cámara al teléfono. Te dejo los links directos en la descripción. Ahora bien, si necesitas una ayuda más específica, personalizada o más especializada, te invito a formar parte de mi comunidad en YouTube. Te dejo el link directo en la descripción donde te puedes afiliar. Como el método anterior, pulso se ha terminado las opciones de arriba. Me solicita prender la cámara, etcétera, etcétera. En esta opción, como en el método anterior, me solicita que identifique cuál es el router que yo voy a utilizar para la interconexión entre los distintos dispositivos. Recuerden que el router debe tener acceso a internet y también el teléfono debe contar con un plan de datos para que la pueda ver en cualquier parte del mundo. Ahora bien, si su teléfono no cuenta actualmente con un plan de datos, puede realizar la configuración en el lugar donde se encuentre actualmente la cámara, pero al irte al trabajo, por ejemplo, o al otro o a cualquier parte del mundo, pues evidentemente no vas a poder ver vía remota la cámara. Y ella procedía a colocar la contraseña de acceso al router o al llamado Wi-Fi y pulso siguiente. Aquí me muestra dos formas de conectarla. Uno es a través de un código QR y otro a través de una onda sonora, el cual la cámara va a detectar. En este caso, la cámara no es compatible con esa onda sonora, por consiguiente yo voy a desactivarla. Ya está listo, ya la silencié. Pero voy a proceder a realizar el escaneo del código QR que me muestra el teléfono y se lo voy a mostrar directamente a la cámara para que haga la respectiva asociación. Vamos a verlo acá. Listo, ella va a decir que... excelente, ya identificó el código QR, va a hacer la asociación. Excelente, ya se agregó con éxito. Pulso, en este caso voy a pulsar garaje y voy a darle confirmar. Aquí viene. Voy a maximizar esto. Se ve un poco mejor. Excelente, recuerden ver mi video tutorial donde explico las distintas funciones de esta app, así como también te explico cómo compartirla en un segundo, un tercero, un cuarto y más teléfonos. ¿Okay?